Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Soy Paulo Olivier, fundador de Paisaje Íntimo, y es un agrado volver a presentarles una nueva entrevista, una nueva mirada de fotografía en este espacio que hemos ido conociendo a distintos autores de distintas partes del mundo, empapándonos de su mirada, conociendo una forma diferente de enfrentar la fotografía, siempre desde la naturaleza, desde el paisaje, desde la fauna, desde, en fin, la naturaleza, que es algo que en Paisaje Íntimo disfrutamos mucho. El día de hoy nos toca conocer la mirada de un fotógrafo chileno que entrevistamos anteriormente en un podcast, pero estuvimos hablando de otro proyecto de foto naturaleza que seguro va a salir ahí en el camino, una página web que muchos fotógrafos chilenos al menos reconocen como una especie de escuela fundadora de la fotografía en Chile. Y nos trae una mirada también muy desde las diferentes técnicas. Hay varias cosas que no hemos tenido acá, como la fotografía infrarroja, por ejemplo, que yo creo que va a ser súper interesante conocer para ver, ampliar un poco el abanico de las posibilidades que se nos da en la fotografía y, bueno, tratar de sacar ideas nuevas para que cuando pase toda esta pandemia podamos salir a terreno y generar nuevas formas de enfrentar o resolver la naturaleza a través de imágenes. No me alargo más en la presentación y le doy la bienvenida aquí a Jerko Buskovich, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Jerko? Bien, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, Jerko, bienvenido, gracias a ti por acogernos. Y directo al grano, siempre partimos con dos preguntas acá. Y la primera pregunta es, ¿quién es Jerko Buskovich, fotógrafo, para que la gente te conozca un poquitito más? Es una pregunta difícil de responder porque uno quisiera tirar un tremendo currículum cada vez que eran. Y es, ya me había hecho esta pregunta, así que la veía venir. Mi respuesta va a ser la misma. Fotográficamente hablando, yo no soy nadie especial. Soy una alma inquieta que se ha dedicado durante este tiempo a aprender muchísimo para poder ser proveedor de contenido de una empresa como Canon Chile. Ya, eso me ha permitido entender y poder abordar varios tipos de fotografía en profundidad, pero fotográficamente hablando no tengo un currículum, no tengo un historial al cual echar mano y decir, mira, este soy yo. ¿Ya? Soy un fotógrafo común y corriente, muy cargado a la naturaleza. En cuanto a contenido fotográfico, con más de 20 años metido ya en el tema, y de lleno. Y cada vez, digamos, de alguna manera reencantándome con la fotografía en la medida que voy descubriendo especialidades nuevas. Uh-huh. Y eso es lo que me mantiene a mí un poco encantado, porque como todas las cosas, como dice una canción por ahí, hasta la belleza cansa. Y eso es verdad, o sea, uno puede estar 10 años en un tema y ya te empiezas a cansar. Entonces, hay que irse redescubriendo, hay que ir investigando, y eso te mantiene ávido. Y la fotografía como tal la he abordado desde esa perspectiva, desde la perspectiva de buscar técnicas nuevas permanentemente, y eso me ha permitido no especializarme en nada tampoco. Ya, y eso ha sido malo porque generalmente a las personas se los reconoce por el tipo de la línea de trabajo que tienen, y yo no tengo una definida. Y eso es pésimo. Yo lo entiendo, pero tampoco me molesta. No soy alguien que digamos, tenga el ego lo suficientemente grande como para entrar en conflicto con eso. Yo no es mi caso. Pero sí, reconocer que tengo un espíritu inquieto y me he dedicado a estudiar muchas técnicas y las he implementado en la fuerza de lo posible. Bueno, y eso te ha ido abriendo ciertas puertas que seguramente nos irás contando en el camino, pero ya mencionaste, eres formador de Canon Chile, parece que llevas varios años ahí. Y yo creo que justamente esta inquietud y esta aprender muchas cosas, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que a veces a los fotógrafos se les reconoce porque se especializan en algo, pero también como que se limita mucho su crecimiento en algún punto. Siento como que, no sé, le veo un fotógrafo paisaje espectacular y después le veo un retrato y yo digo, sabes que vuelve a los paisajes, falta un poquitito ahí. Yo creo que igual pasa que esto de conocer tanto, tarde o temprano, termina gatillando en una capacidad de abordar las disciplinas de distintas perspectivas. Claro, es la pura verdad. Mira, yo tengo fotos que yo considero mostrables,
hay especialidades, pero tengo tres fotos en la especialidad. ¿Entiendes? Y es porque tengo, entre comillas, la suerte de que me resulten las cosas un poquito más rápido que el promedio. Por el mismo acervo de conocimiento y todo, hay cosas que me he ido ahorrando, digamos. Pero no tengo, no tengo una cantidad enorme de fotografías por especialidad. Ya nosotros en Foto Naturaleza creamos 32 especialidades, de 34 que son las que en discusión en el medio ambiente fotográfico. Especialidades asociadas a la naturaleza y al mundo rural urbano. Rural más que nada, no urbano, sino que al mundo rural y a la fotografía de naturaleza, 32 especialidades. Y creo que soy el que practica más especialidades dentro del sitio y practico 10 u 11. Vale. Para que te hagas una idea, Sí, ¿ya? sí, sí. En general, ahora estoy metiéndome en otras especialidades que me fascinan y que cada vez admiro más, por ejemplo, la fotografía del cielo profundo, ¿ya? Pero ese es 800 pesos, es otro mundo, Sí. una dinámica absolutamente distinta a la fotografía tradicional y estoy absolutamente obnubilado con eso. ¿Ya? Y eso me mantiene prendido con el tema, o sea, probablemente quizás estaría estudiando teología, que es otra cosa que me gusta a mí, muy entretenido para mí, muy, muy, muy rico, pero lo comparto con fotografía porque la fotografía no se acaba nunca. Y ese es parte de lo bonito. Vale, perfecto. Yerko, hay varias preguntas que me pueden hacer de ahí, pero te voy a pasar otra hora y vamos a ir conversando después cuando ya vayamos proyectando la fotografía. Cuéntanos un poco cuál fue el criterio de selección de las imágenes que nos presentas hoy día. El criterio de selección fue mostrar una imagen que yo considero representativa de las especialidades, de algunas de las especialidades que he practicado. ¿Ya? Y que tienen, y que no son más de lo mismo. Yo te voy a traducir, la frase es, no son más de lo mismo. Lo que te dije al principio, yo, porque tú ya hay 20 años en la cuestión mirando fotos, consumo fotos, pero así como malo en la cabeza, o sea, consumo, veo, 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 miro, ¡ah! Y hoy día la capacidad de mirar una foto, la capacidad de sorprenderse, se me viene a la cabeza el ginecólogo, ¿eh? Pero no voy a dar detalles. O sea, la capacidad de sorpresa llega en un momento en que es cero. Es muy raro que a mí me llame la atención una foto. Entonces, por lo mismo no quiero ser más de lo mismo, digamos. ¿Me entiendes? O sea, una cosa es jugar golf pensando en el hoyo 19, que es donde le van a poner, ahí la pasan bien, y esa parte de la fotografía creo que es la que más me gusta, ir a jugar, como dicen en golf, en el hoyo 19, pero otra cosa es la fotografía propiamente tal, o sea, a mí me carga mostrar más de lo mismo, de repente no tengo trabajo porque no puedo salir porque no vivo de esto. Tengo que subir una foto en la que ni me gusta. Pues tengo que mostrarla porque hay ciertas entidades que me exigen que yo suba material. Entonces, me desespera un poco ser más de lo mismo. Prefiero sencillamente no mostrarlo, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque yo perdí esa etapa, por ejemplo, recuerdo 20 años atrás que sacaron una foto, el foco era mi norte. Sí, claro. Sí. Lavaba todas las fotografías que tuvieran un foco increíble porque me costaba hacer fotos en foco. Como ya no me cuesta, no, ya dejé de admirarlo. Otra, son otras cosas que yo que me despeinan, digamos, que me rebanan los sesos, como dice mi profe. Entonces, en ese contexto, el criterio elegido son mostrar fotos que no necesariamente son bonitas, pero son no es más de lo mismo. Tienen su plus en ese sentido. Puede ser feo o bonito, da lo mismo, pero no es más de lo mismo. Ese es un poco el foco. Perfecto. Si te parece, empezamos a compartir pantalla y a revisar y conversar un poquito sobre las imágenes. Yerko, primera foto y primera historia. Cuéntanos un poquitito qué estamos viendo y por qué está esta imagen acá. Esa imagen está ahí, que es la excepción, es más de lo mismo. La elegí simplemente por la historia que hay detrás. Estaba desesperado, tenía que hacer clase. Ninguna de mis fotografías cumplían con la ley de los tercios. ¿De acuerdo?
Sí. Entonces, no tenía ninguno, estaba desesperado. Ya nos había pedido que hiciéramos en Foto Naturaleza unos videos. Y mientras yo hacía el video de cómo hacer bracketing o HDR, me instalé y aproveché, mientras hacía el video y explicaba el bracketing, aproveché de hacer esta foto. ¿Ya? Que cumple exactamente con la regla de los precios. Que es una regla que yo nunca ocupé, por lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la historia que hay detrás? Básicamente, matar dos pájaros de un tiro. Hay un video que lo pueden ver en Foto Naturaleza, donde yo explico cómo hacer HDR. Y ahí se ve esta foto. Y esta foto está pensada en tener un material, porque no tenía ninguno. Todas mis fotos de paisaje no cumplían con ser, digamos, con la regla de los tres tercios, donde el horizonte te queda sobre una línea, los puntos en el eje, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué gracia tiene esta foto? Que está saturada a gusto mío y que cumple con la regla de los tercios, ¿de acuerdo? Y además, que como estaba haciendo un video explicando cómo se hace un HDR, ahí está el HDR. Y salió algo relativamente entretenido, pero efectivamente, como contenido fotográfico, es más de lo mismo. Ya veo que bueno, la historia fue esa. Eso es lo que hay detrás. Y probablemente una de las fotos, bueno, no es tan antigua, debe tener 5 años nomás, con suerte. Vale. Oye, me llama la atención algo. Mira, la gente que me sigue sabe que el concepto de regla y todas esas cosas yo lo detesto y lo he detestado toda mi vida. No, no toda mi vida, una exageración en realidad, soy yo como 5 años haciendo fotografía nomás. Pero desde que estaba metido en el tema y que sigo a José Benito Ruiz, sobre todo, digamos, este concepto de regla en general nunca me gustó. Pero voy a recoger esto de que nunca lo ocupaste. Que quizás es lo que más me gusta lo que estás diciendo, porque ¿por qué pasó esto? Se supone que una regla que se supone que tenemos que seguir y que de alguna manera mejora la foto, y te ves urgido por la necesidad de tener una foto con quizás para graficar una formación, digamos, alguna clase, lo que sea, de conseguir una imagen que cumpliera dentro, siendo que tu archivo no se encontraba fácilmente. Mira, en general, si tú vas de cacería por el mundo, es muy difícil. Tú miras seres vivos, por ejemplo, el que sea, cumplir la regla de los dos tercios en general no es buena idea. ¿Ya? No los dos tercios, la regla de los tercios. No de los, no es buena idea porque tú pierdes el momento, te encasillas. Y al encasillarte, pierden la magia de algo que pudiera ser fantástico. ¿Por qué? Por darle prioridad al cumplimiento de una regla. Pero cuando tú tienes todos los elementos ahí, no se te mueve ninguno, creo que no es tan descabellado pensar en probar una regla como esa, ¿ya? En este caso, hubo buenos resultados, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo otras tomas. Pero sin duda la que cumplió en este caso la regla de los tercios es la que me dio mejor impacto visual. Vale. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando coloqué el cactus al medio, la foto se me fue a la B. ¿Ya? Se fue a jugar a los porteros fútbol. Entonces, en general, no hay que exagerar, pienso que no hay que exagerar ni para uno ni para otro lado. Es verdad que yo soy culturista en ese sentido, pero hay momentos en que las cosas no se te mueven, tú tienes más tiempo. Y ahí cabe de repente darse la chance de decir, sí, esta regla vale la pena cumplirla aquí. Como por ejemplo me pasaba con los pingüinos, que yo no sabía si poner uno, dos, tres, cinco, de a pares, impares, ¿me entiendes? Y la verdad es que me resultó muy reentretenido, por un lado, colocar impares y no pares, y por otro lado, de repente colocar pares, dependiendo del entorno, qué sé yo. Entonces, jugando con eso, yo te diría que a veces conviene respetar reglas y a veces, la mayor de las veces, conviene romperlas. Especialmente si hay seres vivos, ojo, formando parte es mi percepción del tema. Ahora, Vale. esta foto tiene eso, esa historia que es la que te conté. Perfecto. Desde el punto de vista de la técnica, aquí estamos hablando de un HDR y quizás, te comentaba al principio, me gusta un poco dar
algunas luces para quizás fotógrafos que no están tan familiarizados con con estos conceptos. Que nos cuente un poquitito cómo fue ese proceso, cuántas imágenes hay, qué exposición dedicaste a cada uno, son tres planos, dos planos, en fin. O sea, solo introducir que tenemos una situación de alto contraste donde el sol podría estar muy reventado, digamos, y podría haber quedado muy oscuro ese primer plano si es que tratáramos de exponer bien el sol. Entonces, la necesidad de recuperar rango dinámico a través de de una múltiple exposición, de un bracketing, es la que te permite tener detalle en el cielo y en el suelo, ¿no? Algo así. O sea, no puedo haberlo dicho mejor. Solo comentar que en general hay una diferencia entre el bracketing y el HDR. Tú puedes hacer bracketing a muchas cosas, digamos. En lo HDR propiamente tal, tú lo haces variando los ISOs y variando los tiempos de exposición. Vale. En este caso, yo lo hice variando los tiempos de exposición. ¿De acuerdo? ¿Qué Bien. quiere decir? Tú tienes una foto con una profundidad de campo fijo. Y a eso le cambian los tiempos, de tal manera de exponer bien las zonas que sean muy oscuras, les dan más tiempo, las zonas que sean claras menos y así. Ya, entonces, aumentar el rango dinámico, la única manera de aumentar el rango dinámico es hacer HDRs, High Dynamic Range, de ISOs, variando los ISOs, manteniendo la profundidad de campo, o variando el tiempo de exposición. El resto no son HDR, son bracketing, sí. Tú puedes hacer bracketing, unos muy choros que se hacían antes, que eran bracketing de temperaturas de color, que son unas cosas, son una locura, Vale. pero no tiene nada que ver con el aumentar el rango dinámico. Sí, También correcto. puedes hacer bracketing de profundidades de campo. En el fondo es un apilado, ¿me entiendes? Sí. Y tú después aumentas la profundidad de campo. Pero el bracketing para HDR sí solo sí tiene que ver con el aumento del rango dinámico, es decir, obtener información en la mayoría de las zonas de la fotografía. Vale, perfecto. Bien por esa precisión del lenguaje que creo que es necesaria de todas maneras. Yo no estoy tan familiarizado con esas técnicas, no las he probado. Yo generalmente trabajo más con filtros o qué sé yo, pero sé que son complejas de resolver incluso con filtros estas situaciones de alto contraste. Seguramente hubiera tenido que esperar a que el sol bajara un poquitito más para quedar oculto detrás de las nubes y ahí poder compensar un poco. Aquí, que me ha pasado muchas veces, si tú lo quieres hacer de una sola toma, como es horizonte, yo te recomiendo el método de la tarjeta negra. ¿Qué es eso? El celular, pesca una tarjeta, lo que sea, y lo pones delante de tu lente a la altura de la línea De a la horizonte. altura del horizonte, ¿verdad? Y lo mueves y haces una foto de tal manera que la parte de abajo del horizonte empiece a tomar información. Información. Y la tarjeta la mueves hacia arriba y hacia abajo como si tuvieras Parkinson. Sí. De manera que no te quede la línea muy marcada. Y tengo un par de fotos bien bonitas, una que hice en Cachagua y una en Zapallar, donde ocupé eso y la verdad es que me quedó bastante, bastante decente la foto. Yo aquí lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque agarran un cierto grado de artificialidad a los HDR cuando no se saben hacer. Pero lo dejé porque este es un ejercicio académico. ¿Ya? Este ejercicio académico tenía que ver con el video que yo estaba haciendo. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, por eso lo puse porque tiene algún grado de academia detrás de esto. Más que Vale. una realización personal. O sea, esto a mí no me realizó en nada. Lo fui a hacer para hacer un video. Perfecto. Vamos a ir avanzando y yo creo que esta foto va a ser de la... Sospecho yo, porque es primera vez que vamos a ver algo así en estos programas que puede ser de las que van a causar más curiosidad en la gente. Esta tiene dos cosas que me gustan. La primera es el trabajo de la... Ah, ese fue el nombre de foto del Finfer Roja, perdón. Y además está hecha aquí cerquita de mi casa. Es un paisaje aquí cerquita de mi casa, así que el parque japonés, ¿no? Claro. Muy bonito. Cuéntanos un poco, Jerko. Primero, ¿sabes qué? Primero te voy a preguntar,
No sé si tú eres pionero en este tipo de fotografía. Yo en Chile no he visto otras experimentaciones con este tipo de fotografía. No sé si conoce a otras personas trabajando con fotografía infrarroja. Mira, por lo menos que yo sepa, no. De hecho, según una empresa, por eso coloqué otra foto, es peritaje de obras de arte, y ahí coloqué un ejemplo con una obra de arte que me tocó peritar con infrarrojo, y se contactaron conmigo porque era el único que en esos años, estoy hablando 5 años atrás, el único que hacía hasta hace 5 años atrás infrarrojo en Chile. Vale. ¿Ya? Probablemente debe haber otras personas más. De hecho, yo mismo he hecho este curso de infrarrojo en Canon y he guiado a muchas personas a que hagan este tipo de fotografía. ¿Ya? Entonces, ahora debe haber más gente. No me ha tocado ver, pero sí puedo decir con ciencia cierta que soy por lo menos uno de los pioneros en Chile. Cuéntanos un poco de la técnica. Yo estuve un tiempo, me obsesioné con estas imágenes, las descubrí con trabajos de autores del exterior, y estuve mirando que había varias formas de trabajar. Una es el clásico, comprar un filtro, que es un tipo de filtro ND. La otra era modificar la cámara para retirar una lámina, que era la que justamente filtraba los filtros infrarrojos, creo. Y te da la opción ahí dejarla como full spectrum o varios resultados más que incluso eran como inmediatos. Cuéntanos cómo es la técnica que trabajas tú para infrarrojo acá. Mira, tú lo describiste relativamente bien, solo decir que no es un filtro ND, es un filtro infrarrojo. Sí, ¿Ya? era una comparativa, ¿no? Sí. Entonces tú lo pones, lo normal es que no se haga nada. ¿Qué haces tú? Toma una cámara, ojalá relativamente antigua. ¿Por qué antigua? Porque todas las cámaras tienen un sensor que tiene un filtro delante pegado. Y ese filtro es infrarrojo y ultravioleta. Y mientras más vieja, más mal funciona. Nosotros necesitamos, si no queremos tocar a ese filtro, ojalá sea una cámara vieja para que la cuestión no filtre bien. ¿Ya? O sea, colocarle delante un filtro infrarrojo, pasa la luz solo infrarroja y el filtro se comporta mal. El filtro que tiene adentro deja pasar luz y uno puede obtener algún grado, de alguna forma, algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Eso es lo más barato. ¿Qué ocurre? Ocurre que en los tiempos de exposición son largos y la foto, en vez de salirte la foto como está en la zona media, así más o menos congelado, toda la foto te sale como las ramitas de arriba. Y yo ocupé compositivamente para hacer la cenefa, ya para hacerle un marco. Entonces, Correcto, todas las sí. fotos son movidas porque los tiempos de exposición, estamos hablando de ya 4 minutos, 3 minutos. Entonces, no hay vegetal, porque uno lo que anda buscando es clorofila y luz. ¿Ya? Eso es lo que anda buscando en infrarrojo. A ver, Pero ahí, explícate un poco eso para la gente que no está tan familiarizada con este tipo de fotografía. mira, déjame, para no perder el hilo, Dale, 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 dale. explicarte primero que el filtro. Entonces, tú colocas adelante el filtro y lo que tienes que hacer para obtener una foto así es dejarlo mucho tiempo y te sale todo movido. Entonces, para que eso no pase, lo que se hace es sacar el filtro que tiene pegado el sensor, que es un filtro IRV, y ahí recibe todo el espectro. ¿De acuerdo? Para colocarle un filtro adelante, lo que ocurre es que te deja pasar solo la luz infrarroja. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo curioso? Lo curioso es que la luz infrarroja no tiene color, solo tiene longitud de onda. La longitud, el color que tiene la luz infrarroja no es visible al ojo humano. Por lo tanto, uno puede decir que esta foto que yo te estoy mostrando aquí es infrarroja. Vale, Lo vale. que ocurre aquí es que estoy aprovechando una falla de la matrix. ¿Por qué? Porque yo al sacarle el filtro infrarrojo que tiene, es capaz de captar longitudes de onda más allá del filtro. Pero al ser infrarrojas no se ven. Pero la cámara lo interpreta como si fuera un color. Perfecto. ¿Se entiende el concepto? Sí, Entonces, perfecto. no es que en la fotografía infrarroja, si tú vieras en infrarrojo, verías una cosa así. Nunca fue. Lo que pasa es que
al sacarle el filtro a tu cámara o al dejar entrar luz infrarroja, esas longitudes de onda tienen un espacio mayor. Esas ondas son de 800 nanómetros, ¿me entiendes? 780 nanómetros. O sea, son ondas largas. La cámara no sabe qué hacer y le asigna un color plomo. Bien. ¿De acuerdo? Más o menos. O algún tipo de color que se parece. Ahí se la juega la cámara. Por lo tanto, nunca vas a obtener. Si yo saco una foto con una cámara y después saco con otra cámara una foto infrarroja, no van a salir iguales, porque las cámaras se la juegan en las interpretaciones de las longitudes de onda. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, Perfecto. ¿qué ocurre? Si tú no puedes ver la luz infrarroja y esta es una interpretación, para que salgan colores yo tengo que dejarle entrar un poquito de luz visible, un poquito de color, porque la luz infrarroja en realidad es ploma, como te acabo de explicar. ¿Y cómo le hago para poder obtener color en la foto? Bueno, tengo que dejar pasar un poquito de luz de color. Y el óptimo está en un filtro que se llama el filtro 72 o el filtro 720, que es la longitud de onda de 720 nanómetros. Porque eso te deja pasar más o menos un 80% de luz infrarroja y un 20% de luz visible. Y lo que tú haces al editar es mezclar la información que interpreta como infrarrojo en la cámara, ¿cierto? Con Sí, un sí. 20%, con un 20% de luz visible, o un poquito menos. Entonces, ahí se genera la magia en los 720 nanómetros. Eso es más o menos esto. Entonces, estas son fotos que se toman gracias a que la cámara no sabe qué hacer con las longitudes de onda para las que están después del filtro. Para las largas. El filtro llega más o menos hasta 700 nanómetros. Hasta ahí te deja entre 380 y 700 nanómetros es lo que el filtro te deja pasar. Y hacia los extremos, hacia los ultravioleta y hacia los infrarrojos, no te deja pasar nada. Cuando tú se lo sacas, te deja pasar ultravioleta y te deja pasar más infrarrojo. Entonces, hay un error de interpretación de colores. Y eso es lo que uno aprovecha, mezclándolo con un poquito de color de luz visible. Y ahí Perfecto. salen. Perfecto. Pero hay varias cosas ahí que me gustaría preguntarte. La primera, quizás comentar que yo me compré el filtro IR720 de un AIDA, me parece que es. Y fue una primera decepción grande porque me pasó lo que tú dices, porque yo tenía una Nikon D750, que era una cámara más o menos moderna en la época, le puse el filtro y nunca me dio los colores que yo veía en la fotografía antigua, o sea, en las fotografías que me habían gustado. Y me puse a investigar un poquitito y di con la Nikon D70, que era una cámara muy, muy vieja, que decían los foros que la interpretación de color era como más destacada por sobre el resto. Es una cámara que no sé cuántos tiene, 6 megapíxeles o algo así, y que además se le pone un filtro de estos que el que tengo yo creo que es como un equivalente a un ND de 10 pasos, la cantidad de luz que resta. Una cámara que no puede subir el ISO además porque son cámaras viejas, entonces tú lo pones en ISO 400 y ya es un desastre, entonces estás obligado a hacer larga exposición para pa poder captar. Y fue un poco mi proceso de aprendizaje ahí. Me imagino que Canon también tendrá sus modelos antiguos que ya están más o menos distinguidos, ¿no? De esta cámara funciona un poco mejor. Sí, ahora yo le saqué el filtro. Ah, ya, tú trabajas Yo sin. trabajo con una cámara modificada. Ah, Es perfecto. decir, Vale. tú tienes tres opciones: colocar el filtro adelante y dejarla tal cual, sacarle el filtro infrarrojo y colocarle el filtro adelante del lente y sacarle el filtro infrarrojo que va pegado al sensor, que es mi caso, o sacar el filtro infrarrojo que va pegado al sensor y colocarle un filtro infrarrojo, el que se coloca delante del lente, adentro de la cámara. Vale. Esas son las tres opciones. Perfecto. Pero ahí ya es un curso infrarrojo, ya Sí, claro, ahondan más. sí. No nos metemos demasiado ahí. Yo ocupo la versión B, digamos. Tengo una cámara dedicada sin el filtro delante del sensor. Vale. Y así, en resumidas cuentas, ¿qué ventaja te da ese sistema sobre los otros? Me da básicamente mucho más tiempo, más velocidad, ¿no? Ah, vale. ¿Te das cuenta? Ese día corría viento en esa foto y solo me salió movido la orillita del sauce. ¿Se Perfecto. entiende?
Lo otro que es importante decir en la fotografía infrarroja es que lo que sale blanco es todo lo que tiene clorofila. Lo que tiene clorofila, pero de hoja perenne, sale amarillo, más amarillento. Sale como cuando está, tú haces infrarrojo nublado, hay harta radiación, pero no hay luz directa, te sale medio amarillento todo. Vale. Y eso ocurre también cuando, por ejemplo, los pinos, los abetos, que son de hoja perenne, la clorofila tiene otra reacción a la luz infrarroja. Por lo tanto, tú vas a ver que te aparece amarillo. Pero lo que tiene harta clorofila, si no de hoja perenne, se ve blanquito. Y esa es una reacción al infrarrojo. El infrarrojo se ocupa mucho, por ejemplo, en el área de investigación pesquera, donde tú ves con infrarrojo. Todo lo que tiene clorofila debajo del mar, y eso está asociado a un montón de cosas. Eso es otro tema, pero en el fondo se ocupa así por esa propiedad que tiene la clorofila de transformarse en blanca cuando tú le aplicas radiación infrarroja. Vale. En el sistema que ocupas tú, ¿la foto sale roja y después hay que hacer un postprocesado o ya sale con los colores que estamos viendo acá? Sale roja como Marte, Vale. antiguo Marte. Lo que hay que hacer ahí es rescatarle la proporción de color visible que tiene la foto. ¿De acuerdo? Porque se te muestra roja por defecto, que es prácticamente todas las fotografías infrarrojas se ven rojas. Y por eso agarran ese color. Pero, ¿a dónde está la magia? Es rescatar esa proporción chiquitita de luz que dejaste entrar, de luz visible, poder rescatarla y mezclarla con la infrarrojo de tal manera que dé estos ambientes medio exóticos, bonitos que tiene la fotografía infrarroja. Perfecto. Ahora, a mí me gusta este tipo de fotografía infrarroja que tienen estos colores, pero si yo quisiera dejar el cielo amarillo y los árboles azules, se puede también. Es cosa de mover los canales, ¿de acuerdo? Pero hay un cierto consenso internacional en que estos colores son como los más mágicos, digamos. Vale. Eso se dejan. Pero yo puedo finalmente, moviendo los canales de cada uno de los colores, yo puedo dejar la foto del color que quiera. Perfecto. Y tú haces cursos de esto, ¿está? Porque seguramente mucha gente se va a interesar y aquí no podemos, digamos, abordar completamente cuál es el proceso en fotografía infrarroja, pero para dejar ahí el dato por si alguien se interesa. Sí, mira, yo en general, por un tema de tiempo, no hago cursos, pero como estamos en pandemia, lo he hecho. Los únicos cursos que he hecho de infrarrojo se los he hecho a Canon. Vale. ¿Ya? Nunca he cobrado, o sea, a Canon sí, po, pero ahora voy a hacer me pidió una revista que se llama RAW no sé cuánto, y este jueves voy a dar una charla en esa revista sobre infrarrojo. Y Perfecto. ahí voy a explicar más en detalle y todo. ¿Me entiendes? Entonces, no, claro, obviamente, si me quieren contactar para poder aprender, yo sí le. Porque hago clases de fotografía, obviamente. Ahora por tipo webinar, pero no tengo experiencia enseñando esto más que las clases que he hecho por Canon, que creo que son tres en estos últimos 2 años, digamos. Vale, perfecto. Perfecto. De todas maneras, como siempre, vamos a dejar los links para que la gente se contacte contigo en caso que quiera de que tenga dudas y quiera consultar si se viene algún curso por ahí. Los caracoles, tenemos dos caracoles, me parece, en esta proyección. ¿Te No, parto uno yo? nomás. Ah, ¿no viene un caracol con la luna? Pero es que eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Son Ah, bueno. dos. El otro caracol le forma parte de una técnica. Este Sí. caracol es una simpleza, pero que no tiene nombre. Sí, lo que te quería preguntar sobre eso es si el caracol simbolizaba como animal, digamos, como insecto, algo para ti, o sencillamente echar mano a lo que tienes cerca de casa y aprovechar los recursos que se te dan. No significa nada para mí. Este Vale. lo rescaté del zapato de mi abuela. Pues mi abuela, me fui para Pichuquén. Mi abuela le gustan las plantitas, tiene un montón de cosas, los pasa pisando.
Y en eso que siento la crujidera, pues estaba lloviendo, me acuerdo que fue un invierno. Y mi abuela salía con la linterna y los pisaba en la noche. Porque le comían sus plantitas. Yo veo uno grande y este era enorme. Y no había nada que hacer, pues estaba parqueado. ¿Qué hay que hacer entre medio del barro ahí en Bichol? Nada. Y lo rescaté porque era grande. Y dije, ¿qué hago? Le tengo que haber tomado 50 fotos, 60 fotos, y no había nada que me convenciera. Si tenía, imagínate, a las 11 de la noche, 10 de la noche, lloviendo, temporal, y con un caracol en la mano. ¿Qué hacía? Entro en la casa. Y de repente dije, bueno, estas cuestiones, meditando, son pura agua estas cuestiones, y lo puse así a la luz, pues estaba bien activo, súper activo este. Y lo puse a la luz y como que se tendía a pasar la luz por entre medio. Así que lo que hice, coloqué un flash, un 580, un Canon 580 X2 hacia arriba mirando. Fui y le saqué una hoja de un árbol que tiene mi abuela, no me preguntéis cuál es, y Vale. se la coloqué arriba al flash. ¿Ya? Esa hoja, empecé a probar fotos, después para ver si se prendía, pero me salían oscuras. Después le hice un hoyito a la hoja, pero era mucha luz. Entonces finalmente opté por cortar un cartoncito que era del tamaño de la antorcha en el fondo, del tamaño de la antorcha del flash, y le hice una suerte de boquita como ojo, que era más o menos el 60% del cuerpo de él. Bien. Poco se ve ahí. Hice lo mismo con la hoja. Le corté la boquita y le puse la hoja arriba. Y después, sobre eso, le puse un plástico que se ve ahí, pues, si ves que se refleja, Sí. porque es un plástico. Y ahí, escondía la cabecita, empezó a andar y se fue justo por donde yo había hecho la boquita para que pasara la luz. Y lo agarré por debajo con el flash a potencia completa. Y salió la foto. Y cuando la vi, me sentí tan contento, pero tan contento. Qué bonita la foto, la encontré ingeniosa, la encontré bonita. Y para lo parqueado que estaba, porque ya llevaba un día completo sin poder salir. Y en la noche me salió una foto que, oh, la edité de una forma para allá, una forma para acá. Me quedan todas iguales al final, porque no había mucho para pa editar. Ya, a lo más, a ver. No sé, un poquito más de contraste por aquí, más luz por acá, pero no había mucho. En realidad, la foto es lo que ustedes ven. Le corté por detrás, sí, un poco, porque tenía mucho espacio por detrás. Vale. Tenía, no sé, pues, a ver, el mismo espacio que está entre donde termina el caparazón y el borde izquierdo para allá. Vale, bien. Y no quedaba tan bien compuesto, así que la corté ahí nomás. Debe haber cortado un 10% la foto, más o menos. ¿No salió? No, o sea, no tiene más historia que eso. Y lo contento que me puse, porque después he tratado de sacar y no me ha vuelto a salir, pero esa me salió. Perfecto. Esta es una toma única, ¿no? Estoy pensando que igual los caracoles son más o menos pequeños y lograste una muy buena profundidad de campo, encuentro yo, desde la cabeza, el cuerpo, digamos, y parte de la caparazón detrás. Entonces, Sí, mira, eso. si te fijas bien, la antena izquierda está medio desenfocada y el cuerpo para atrás también. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes una cámara full frame, el foco, la profundidad de campo en realidad, da un tercio hacia adelante profundidad de campo y dos tercios hacia atrás. Cuando tú tienes una PCC, es 50% para atrás más o menos y 50% para adelante, algo así. Vale. Entonces, esto no está enfocado en la cabeza, esto está enfocado en la mitad del cuello. O sea, Perfecto. aproveché la profundidad de campo, el tercio hacia adelante. Bueno, este fue 1.7D más 2. Entonces, aproveché en el fondo el 50% para adelante y 50% para atrás. Lo que normalmente, ¿cuál es el error que se comete en las macros? Y tú vas y le haces foco en los ojitos, le haces foco en la cara y pierdes la profundidad de campo en macro en el aire hacia adelante. Y le sacas hacia atrás nomás. Entonces, como yo sabía eso, me avivé
y hizo el foco en el cuello. Entonces aproveché un poquito más, pero en realidad en estricto rigor está bien desenfocado para atrás, pero si no se puede más tampoco. No sé, sí, claro. Pero a mí lo que me gusta esta imagen, aparte, bueno, del juego, la transparencia y este fondo negro y este color verde que, no sé, como que descontextualiza un poco al caracol, le da como una sensación de un ser distinto. No vemos con tanto detalle, sobre todo la zona del cuello, toda esa textura que tiene que me parece impresionante. Yo no sé si había notado antes en un caracol ese nivel de detalle. Y eso a mí personalmente me llama la atención de esta fotografía. Mira, en general, yo te voy a ser bien honesto, me cargan las fotografías de fondo negro. Una razón muy sencilla, o sea, lo que ocurre por defecto cada vez que tú le metes flash es que se te coloque negro el fondo, ¿ya? Por lo tanto, como lo escaso es lo que se valora, o sea, el oro, plata, todos los metales preciosos no son caros porque son duros ni buenos, sino porque son escasos. Entonces, Correcto. lo escaso en fotografía es ver una cosa iluminada que no se, con flash que no te salga el fondo negro. Por lo tanto, intuitivamente o mentalmente tengo esa tranca aquí. Lo que está con fondo negro no me gusta porque es muy básico. O sea, preocúpate por lo menos, desde mi perspectiva, es que no te ocurra lo que ocurriría un niñito de básica, que le sacáis una foto con flash y el fondo se te coloca negro. Ahora, particularmente en esta foto, me lo perdono yo mismo, digamos. El negro realza justamente la transparencia y algo así. Entonces, como ejercicio académico, a mí me cargan los fondos negros. Y Vale, perfecto. en mí y en el resto. No los disfruto para nada. Vale, perfecto. Bueno, de hecho ya vamos a ver, ya dijimos que venía un caracol por ahí que tiene un fondo completamente distinto, que seguramente ahí vamos a volver al tema. Paisaje amplio. Usted. Esta foto sí que tiene historia. ¿Dónde es esto primero? Cuéntame, Yerko. Este en un lugar que se llama las Cascadas Vuskovich. Las cascadas Boscovich, ¿ya? No, te estoy bromeando. Lo que pasa es que, tú sabes, esto es. ¿Has visto que en el sur de Chile hay unas islitas colgando abajo? Está lleno de islas. ¿Ya? Arriba de Puerto Williams, toda esa Sí, 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 majamama de sí. islas. Están del estrecho de Magallanes para abajo. Ya. En alguna parte, en una islita ahí, que no sé exactamente, Luis Bertea sabe, en uno de los cruceros que hicimos, veíamos las puntas de estas cascadas nomás. Vale. Y le pedimos a Luis poder bajarnos e ir. Estuve yo creo que unas 4 o 5 horas tratando de atravesar por una selva increíble. Yo me autofilmé en la cuestión un ratito, a mostrar que ya estaba cansado, que no podía avanzar, tampoco podía retroceder, estaba un poco desesperado, hasta que logré pasar, porque uno cree que eso que uno ve en la foto ahí son pastitos, ¿eh? Y no son pastitos, o sea, son como alambres, ¿ya? Entonces, el asunto es que finalmente llego ahí y soy el primero en sacar una foto del lugar. Tú sabes que en el sur lo que no tiene nombre adquiere el nombre del primero que lo coloniza o Vale. lo aborta. Por eso es que se llaman Cascadas Vuskovich. Ahora yo le puse así, porque Luis Bertea, antes de ser nuestro mentor, ya fotográfico en esta área, él se dedicaba a hacer cartografía, mandaba al Choa y aportaba con nombre. Entonces él, dentro de su cartografía, le colocó Cascadas Vuskovich y me imagino ahora que aparecen así ya en los del Choa, ¿ya? Eso, por eso que te dije, ¿a dónde estés? En las Cascadas Vuskovich. Pero, esto es una fotografía con un lente, o sea, perdón, con un ND 400. Está con la luz, pero durísima, si te das cuenta, tiene una luz durísima. Un ND 400 necesitaba que me salieran las cascadas no congeladas, sino que como velo. Correcto, sí. Si te das cuenta, abajo tiene el agua moviéndose, digamos, Sí. la exposición larga. No recuerdo qué parámetros tiene todavía, pero sí recuerdo eso. ¿Ya? Y que no me pude acercar más porque este está en 10 milímetros y se ve todo lejos.
Pues la verdad es que anduve 3 metros para adelante y se me mojó todo. Yo me mojé entero. No pude sacar más fotos. Ah, sí, vale. Por el salpicón del agua a las cascadas, me imagino. Entonces, aquí parece que estuviera, no sé, a 30, 40 metros, pero estoy Sí. como a 10, 8. Y se me fue a húmedo todo, todo, todo lo que yo llevaba, los equipos, todo. Entonces, no lograba que me salieran, que se me viera sin gotas de agua grosera. Y esta fue la única foto que logré sin las gotas de agua, porque está a una distancia más o menos lejos. Yerko, en esta búsqueda de esa foto distinta, ¿cómo es tu proceso? Es decir, voy a salir un día a ver si encuentro algo, de repente tengo una idea en la cabeza, voy y voy en búsqueda de eso, voy a planificar un viaje a tal parte porque quiero ir a hacer tal cosa. ¿Cómo se va dando este proceso creativo de la fotografía para ti? Bueno, esta es la excepción de mi regla. Esto fue ir a la aventura yo aquí, pero no es lo normal en mí. Yo no sabía lo que había, no sabía con qué me iba a encontrar. No tenía idea. Obviamente que después guardé la cámara, el equipo y casi me fui a bañar debajo de la. Esas cascadas tienen 80 metros y son enormes. Ya allí como que se deteriora un poco la dinámica de la realidad. Pero en general. No, las fotos las estudio un montón antes de sacarlas. Puedo estar un día entero haciéndole un lugar una fotografía. O Vale. esperar que el sol no son casualidades. No, 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 para nada. Aprovecho los momentos, sí, porque no tengo muchas opciones de salir. Lo aprovecho, pero en general me puedo quedar un día entero hasta que sale lo que yo quiero. No es que voy por el mundo como lo. Ahí saltando como ovejita y, ah, qué lindas las fotos, pum, no. No, no soy de eso. Soy de los obsesivos que hasta que me sale el encuadre que yo quiero, hasta que pasa la nube que yo quiero, hasta que tengo la luz que yo quiero, ahí hago la foto, ¿ya? Perfecto. Pero, por ejemplo, no sé, ¿quieres hacer fotos de alguna parte especial mañana? ¿Ya tienes visualizado el lugar? ¿Vas con la idea clara? ¿Te mueves cerca de casa? ¿Cómo se va dando eso? Con la foto en la cabeza. Voy con la foto en la cabeza y yo veo una foto que me mueve interiormente y digo, bueno, la puedo hacer, sí, pero ¿cómo la mejoro? Y de ahí me voy y trato de mejorarla. Fracaso en la mayor de las veces, porque si llego a ver una foto que me mueva, porque la foto es espectacular, entonces es re difícil que la supere. Ya, pero ese es mi planteamiento, a ver cómo la mejoro, qué le puedo hacer. Perfecto. Es un poco idea, pero así fotografías de casualidad es poca. Siempre están estudiadas. Vale, perfecto. Pasamos a, bueno, ya vimos fauna pequeña, digamos, pero nos encontramos con este tremendo animal, con esa boca amenazante, y mi sensación es como una especie de grito. Esa es la primera, esa distorsión que se produce en los bordes, es como un grito que se está produciendo de este animal. No sé si fue un poco la idea buscada o fue un juego nomás. Tú tienes una mente muy poética. La verdad es que yo soy un mundano en la fotografía. Es una bolsa de nylon que le puse porque llovía cántaro y para poder sacar la foto y que no se me mojara el lente, que era un gran angular, que lo amarré. Ese es un elefante marino. Y se ve como que, claro, está abriendo la boca, está abriendo. Pero tú caís con tu cabeza y tu tórax adentro de la boca enterito. No es baladí, digamos, el hecho de la foto. Ahora, ¿qué hice? Fíjate que justo arriba se ven las gotas de tremendas gotas de agua, porque estamos hablando del extremo sur de Chile, en estas islitas que yo me pegué 7 viajes, y espero que 10 más, en la medida que se pueda, porque es fantástico Patagonia Foto Safari con sus viajes y otra cosa. Luis Vertea, además, es como nuestro mentor en ese sentido. Entonces, no se pierde la oportunidad. Y yo amarré la punta de mi cámara al trípode. Y tengo que haber estado, yo creo, unos 10, 15 minutos mientras él estaba echadito, echadito. Ahí estaba con la boquita cerrada, con los ojitos cerrados. Y yo
detrás de esas rocas que se ven a mano izquierda, empecé a avanzar de a poquitito con el trípode completamente estirado, las Vale. patas abiertas, empecé a abrir la cámara con el disparador remoto y con una bolsa de nylon que le hice un hoyito para que no se me mojara el lente, porque imagínate 10 minutos con esa lluvia. Sí, claro. Entonces, empiezo a avanzar, a avanzar, a avanzar, a avanzar, a avanzar. El lente se, saqué una foto, el lente se me mojó, después para atrás, lo vuelvo a molestar. Y en eso que tú estás, pero concentradísimo, que no se mueva ni una, pero absolutamente ni una piedrecita para que no abra los ojitos y no se despierta. Se abre, abre los ojos, levanta la cabeza con una violencia. Y yo saqué la foto, pero le tiré la cámara ahí. Y me fui corriendo 50 metros plano para atrás, con el alma pegada atrás de la espalda, pegoteado en la espalda, todo el alma ahí siguiéndome, con un susto, porque la concentración que yo tenía en esos momentos era tal que cuando hace esto brusco, pega un gruñido, pero que me descolocó. Me imagino. Qué miedo, apreté el disparador remoto y me fui y dejé la cámara ahí. O sea, si se la comía ya me da lo mismo. No, yo quería salvar mi vida. No, o sea, los bichos son re nobles en realidad, pero cuando uno está ahí le pierde la nobleza. Entonces, volví y le había tirado baba, moco, estaba la cámara, como si hubiera sonado arriba un elefante marino. O sea, o el olor que tenía, me lo encargo. Así que ahí pesqué mi camarita, no vi ninguna foto porque estaba llena de moco con la Ajá. cámara. La saqué, gracias a Dios le tenía una bolsa de nylon, pero el lente, moco, moco, o sea, me gruñó con baba así para adelante, hondísima. Y cuando volví, me miraba nomás y la agarré de la puntita y empecé a tirar para atrás el trípode con la cuestión hasta que recuperé mi cámara. Vi la foto y me gustó. Y me gustó más allá de la historia, porque aquí estamos con cosas. O sea, ¿a quién le importa lo que yo sentí, la verdad? O sea, yo lo veo, soy frío, soy súper súper honesto. O sea, yo que me sentí, que lo logré, me da nada importa. A mí me gustó y la presento, allá que tiene su historia, porque encuentro que la foto tiene un impacto visual. Ya, y que vale la pena mostrarla. Probablemente si. O sea, si tú tienes que explicar la foto para que le guste, ya es plicografía y no es fotografía. Vale. A mí. Sí. Entonces, ¿por qué la comparto? La comparto porque creo que tiene un impacto visual lo suficientemente atendible como para mostrarla. Si tuviera la boca cerrada, sería una foto más de lo mismo. Sí, Como claro. tú te imaginaste varias cosas, o sea, el embudo que te da el asunto, me lo describiste como Neruda. Extraordinario, ¿me entendís? Pero la cuestión fue de práctica y resultó algo entretenido que yo no esperaba que resultara. Yo me conformaba con la foto gran angular con durmiendo y resultó esto. Kierko, ¿qué tienes alguna respuesta si te preguntaran por qué haces fotos? ¿Qué te motiva a hacer fotografía? Ya dijiste un poco que este desafío de ir descubriendo y explorando un poco nuevas técnicas, ir descubriendo nuevas formas quizás de enfrentar la fotografía, pero ¿hay algo más allá de eso? O sea, ¿hay un relajo, hay un aprendizaje, hay una forma de mirar el mundo distinta? Descubrir con la cámara. Eso en realidad el hecho de querer explorar cosas nuevas es lo que me mantiene, no lo que me motiva. Lo que me mantiene todavía sacando fotos es eso. Pero lo que me motiva en general, yo te diría que son dos cosas. Uno es que para el que saca fotografía, la carga emotiva es más o menos fuerte, o sea. Yo puedo conversarle a mi abuelita, le puedo conversar a mi familia, le puedo conversar a mi papá, a mi hermano o a quien sea, de dónde fui. Yo empecé a recordar, pero yo veo la foto, mi foto, y la foto me evoca la experiencia de vida que yo tuve. A mí, por eso que yo digo que soy transferible. Pero yo veo esto y me acuerdo de Luis Vertea después que llegamos, todo lo que nos mojamos para llegar después al Forrest.
y los estaba esperando el cafecito caliente y toda esa experiencia y los cúgenes, ay, una cosa, pero eso me pasó a mí. Por lo tanto, yo no puedo esperar que mi foto, por el hecho de todo lo que me evoca a mí la foto, la gente la tenga que entender y valorar. O sea, si mi foto requiere que yo le explique para que la valoren, creo que la fotografía propiamente tal está coja. Ya se transforma para mí en explicografía, como dije. Entonces, desde esa perspectiva, por un lado está eso, está eso, está el hecho de lo que a mí me evoca la fotografía. Obtener una fotografía con un cierto grado de impacto visual me provoca un placer personal, algo que me gusta tratar de lograr. Pero lo que está más detrás hoy día, con todas las limitancias que tengo de familia, porque tengo tres hijos, no es fácil, y el menor es de 4 años, o sea, la mayor es de 19, 20, a la universidad y tengo otro de 4. Y estos tres hijos, hay que hacerlos vivir, hay que integrarlos a la familia. Entonces, la fotografía tiene una particularidad. Y en donde estés, la puedes hacer. No es algo que tú, o sea, te gusta tocar batería, te sacan de la casa, se te acabó tu hobby. En cambio, yo donde vaya ando con mi cámara y en todas partes hay motivos fotográficos y puedo ser tan feliz sacando fotos en cualquier parte. Y Vale. eso es una característica de la fotografía. Y es un hobby aplicable en todos lados. Y eso también me gusta. También esos dos temas. El tema de la fotografía de lo que uno puede lograr como impacto visual, como realización personal de lo que uno quiere obtener. Cuando tú lo logras es rico. Yo pienso básicamente en mí. Yo tengo el 50% de mis fotos, nunca la he mostrado. ¿Me entiendes? Porque no la he revelado, me da un poco flojera, pero yo sé que las tengo ahí y las he sacado. Por otro lado está la posibilidad que tiene la fotografía de ser feliz sacando fotos en todos lados, pero en todos lados. O sea, si vais a un matrimonio y lleváis la cámara, bienvenido. Si fuiste a donde vayáis, pues a donde se te ocurra ir, de adentro, arriba, el avión, en tu patio, sacándole a la hormiga, en todos lados, la cámara es bienvenida. Y eso es impagable. Perfecto, yo creo que queda claro un poco las motivaciones detrás. Y es bonito o sea, primero esa rememoranza que dices tú. Yo ya lo he hablado con varios fotógrafos acá, que lo bonito quizás que tiene la fotografía de naturaleza es que tenemos siempre ese doble premio. Por un lado está la imagen, pero por otro lado está la vivencia. Ojalá nos traigamos las dos cosas, pero si a una falla, de todas maneras la otra es imborrable. La vivencia va a quedar ahí y los amigos, y yo creo que es parte de la experiencia, sobre todo la naturaleza, que es un tipo de fotografía que es mucho más exigente de lo que creo yo, al menos de lo que la gente a veces piensa. Porque uno piensa, no, un paisaje bonito, no se para ahí, digamos, hace una foto y listo, pero hay veces, hay muchas horas de caminata, hay muchas fallas, o sea, muchas fotos perdidas en el camino, ahí te levantaste a las 5 de la mañana, pensaste que ibas a encontrar un amanecer espectacular, y media hora antes se nubló todo, se perdió todo, y aún así vuelves sin la foto, pero vuelves feliz por la vivencia misma. Entonces, creo que a mí por lo menos me conecta mucho esa forma de ver las cosas. Y lo otro es bonito, esa practicidad que tiene la fotografía, que hoy día quizás el celular incluso ha facilitado mucho más. Entonces, de que en realidad ya, no me acuerdo quién lo dice, pero la mejor cámara es la que tienes en la mano, ¿no? Es la que tienes disponible en el momento en que las cosas suceden. Entonces, Claro. esa capacidad de poder capturar en cada momento lo que sea que esté pasando frente a ti, que pasa más quizás por tu vivencia, como tú lo interpretas, que por el escenario mismo. Porque uno dice, no, no me gusta el lugar. Pero claro, todos los lugares tienen posibilidades, lo que pasa es que quizás no estás siendo capaz de ver lo que tienes al frente o interpretarlo de una manera fotográfica, ¿no? No, no sé si lo comparte. Completamente, completamente. Bueno, son de alguna manera derroteros comunes entre quienes nos quedamos en la fotografía. Sí, algún día me voy a proponer escribir un artículo con todas estas entrevistas que he tenido, porque sí me he dado cuenta que hay muchas. Yo creo que podrían sacarse unas 10 cosas comunes del fotógrafo naturaleza que se van repitiendo. Algún día yo creo que me voy a animar a recopilarlas. Sería fantástico. Muy bien. Oye, esta foto a mí me parece una.
Una maravilla. A mí por lo menos se me insinúa muy pictórica. Volvemos al fondo negro, que a ti no te gusta, pero que en este caso tenemos un tono claro que resalta y se resalta muy bien justamente sobre ese fondo negro. Y además una técnica bastante, a mi juicio, bastante bien depurada. Cuéntanos un poco de esta imagen. Mira, esto es un ave de cetrería. La persona que le veía el halcón a Felipe Camiloaga, ¿Vale? la fuimos a ver en un grupo y este es un ave de cetrería. De hecho, aquí no se nota, pero yo a esa patita que se ve abajo, que mientras va volando tiene una winchita de cuero que va hacia atrás. Pero cuando se para, le colgaba y yo se la cloné. Vale, Ahí vale. a la patita, la última de abajo, se ven las dos garritas, ahí le colgaba un pedacito, un cuerito. Que no se sabía lo que era tampoco, pero es porque es una ave de cetrería, es un taitú de cetrería, y que funcionan de noche también, por si tampoco le iba a inventar un fondo, si se hubiera podido, luego un fondo, pero la verdad es que lo hubiera falseado porque estos operan de noche, ¿de acuerdo? Esta es una fotografía estroboscópica con tres flashes. Me funcionaron dos, no más. Creo que se ve transparente. Porque si no, si hubieran habido tres o cuatro flashes funcionando, porque eran unos yongno. Entonces, no funcionan muy bien en eso, digamos, esos flashes cuando tú lo ocupas en strobo, ¿ya? En este tipo de fotografía. Entonces, me funcionaron dos y la gracia es que los dos sí sincronizaron bien. Son cuatro disparos en 2 segundos. Vale. ¿Ya? Y bueno, la gracia de que funcionaran dos nomás es que se ve transparente, pues la luz no alcanzó a cubrir completamente, porque lo que yo esperaba era que me aparecieran cuatro bichos. Bien, Pero como me el aterrizaje, digamos. aparecieron 4 veces, pero el de adelante completamente lleno, el después completamente lleno, pero no ocurrió. No ocurrió porque me falló el hardware. Así que, pero resultó algo entretenido, una especie de espíritu ahí que va, una mezcla hasta que se paró, las cuatro fotos hasta que se paró. Y la otra gracia es que como sincronizaron bien, no me salieron halos. Es re común que te salgan halos si no tienes buenos flash para hacer este tipo de fotos. Es decir, la punta de la ala está congeladita, ¿me entiendes? Y eso es anormal, absolutamente normal. Es una fortuna enorme en esta fotografía. A mí me gusta bastante, la verdad. Yo siempre estoy buscando la quinta pata al gato. Muchas veces yo saco una explicación y el fotógrafo me dice, no, nunca lo había visto así, en realidad estaba pensando en otra cosa. Pero al final creo que lo bonito también de la imagen es que cada uno se las puede apropiar. Por mucho que tú quieras transmitir algo, hay otras personas que le dan su propia interpretación y creo que tiene un poco de magia eso. Hay imágenes que son muy documentales realistas que no tienen doble o triple lectura. No sé, las cascadas, por ejemplo. Es un paisaje bonito que tiene su dinámica. Aquí quizás uno ya puede jugar un poco con la abstracción y empezar a darle algún tipo de emocionalidad. Yo lo veo muy pictórica, veo, no sé, mi sensación de este rostro es como una especie de máscara. Sobre todo me gusta esa máscara que se está como poniendo al final, los dos últimos rostros que están muy cerquita, y esa transparencia creo que ayuda mucho a que funcione como un solo elemento. No son como tres aves sueltas, o es como un solo animal, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico. Sí, de todas maneras. Sí, al final yo me la asimilé así, pero soy honesto al decirte que no era lo que quería originalmente. Fue un Sí. error de hardware, de la Matrix, que me encantó. Claro, son hallazgos casuales que de repente pasan, pero igual tiene su complejidad este tipo de fotografía. O sea, hay que calcular bien la luz, la exposición. No puedes quizás calcular también el movimiento del ave. Hay zonas que quedan más en sombras, sombras que quedan más, zonas que quedan más en luz. Además, la particularidad es que podría haber quedado un ala cortada en el borde, por ejemplo, que también hubiera sido quizás un problema, pero aquí queda todo con su espacio bien, bien cuidado. Así que creo que al final, el resultado final
A mí me parece muy bueno, de mi gusto al menos. Yo me vine con esta misma técnica a sacar fotos a los picaflores a la casa ¿Ya? y resulta que los parámetros no tienen nada que ver, nada que ver. Claro. De verdad que no, son dos mundos absolutamente distintos. Pero no, yo no te mandé fotos de picaflores en esto, pero porque esta estéticamente es mucho más llamativa, por eso te mandé mostrar el estrobo como técnico. Sí, correcto. Bueno, yo diría que esta es una de imágenes como clásicas tuyas. Me da la sensación que va, mucha gente te conoce por esta fotografía. Cuéntanos un poquitito. Esta foto es una foto bien mal hecha, pero de alto impacto visual. Mira, esta foto tiene la gracia de que técnicamente hablando, si yo lo hubiera hecho con rollo digital, me hubiera salido igual. Con rollo analógico, por ejemplo. ¿Ya? No así otra que te mandé. Si tú te das cuenta, la luna. Pues lo último que saqué está tapando las ramas. Esta foto ocupa la técnica del no pasar el rollo. Yo saqué con un 10-18 el paisaje que ustedes ven atrás. Esa es la Laguna Torca. Vale. ¿De acuerdo? Vista desde arriba de la casa de mi tía Pelusa. Y en ese mismo instante yo llevaba el caracol en esa callampita que está ahí. Ese caracol es azul, son azules. De hecho, yo la mandé a un concurso que gané y me pidieron los RAW, no solo eso, sino que me pidieron si tenía fotos del caracol. Y tenía fotos de caracol. Vale. Son azules. ¿Ya? Nomás, ¿cuál tú lo ves? Entonces, esa foto está sacada con un macro 100, con dos flash rebotados. La foto de la callampa con el caracol, ¿de acuerdo? Está con flash rebotado, con un paraguas por un lado, con un paraguas por el otro lado, uno en un 128 potencia y el otro en un medio potencia. Se iluminó más por delante que por detrás y esa foto la saqué con un 100-400, no con el 10-18 que tenía para sacar el paisaje. Perfecto. La dejé ahí y ahí mismo le puse el 100-400 sobre el trípode y le tiré la foto de la luna. ¿Qué gracia tiene esto? Tiene la gracia de que a diferencia, por ejemplo, de las cámaras Nikon, Canon te obliga a ocupar el mismo ISO en todas las fotos. O sea, que sea realmente la aplicación de la técnica. No es que tú sacas una foto RAW y de arriba te sale, arriba tú le colocas uno con ISO 100, después le colocas uno con ISO 1000. Finalmente, si tú tienes una vía láctea, vas a tener que ocupar ISO 8000, 4200, Claro, sí. etcétera. Entonces, esto no te permite mezclar ISO. Por eso que además te entrega como resultado un RAW. Y tú puedes concursar. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esta foto tiene tres lentes distintos, de tres escenarios distintos puestos, ocupando lo que se llama exposición. Múltiple, ¿no? Es exposición múltiple, sí, pero dentro de eso la aditiva, la función Ah, aditiva, vale, sí. donde tú sumas luces. Y si tú miras en detalle, te das cuenta que tiene caleta y condoro esta foto. Por ejemplo, se me pasó el color azul del fondo porque me faltó luz. Entonces se me pasó la luz del fondo, se me pasó hacia el cuerpo del caracol, hacia la parte dura del caracol, hacia la concha. ¿Te das cuenta que en la parte del medio se me puso azul? No es porque el caracol, esa parte sea azul, sino que se me pasó el fondo, Vale, porque vale. ocupé erróneamente la aditiva. Entonces se me sumaron las exposiciones y me quedó ahí. Y en la callampa, entre medio el punto azul, el mismo tema. ¿Ya? Y además, puse la luna donde no tenía que colocarla porque tapé la rama y ahí la embarré. Entonces, y se me posterizó la foto, en fin. Pero para el caso, es una foto de alto impacto que me demoró 3 noches. La tercera noche recién me salió. Yo estuve con Cristian Navarrete,
un amigo muy querido, y él logró hacer esta foto, pero con dos lentes nuevas. Es Vale. decir, sacó el caracol con la gallampa y la luna, pero no logró integrarla en un paisaje, ¿entiendes? Sí. Nunca le quedó más o menos bien. Yo tuve la suerte de que me quedó más o menos bien, más o menos interesante. ¿Ya? Y claro, esta foto me entregó un RAW y yo tuve que mandar el RAW al concurso para dar explicaciones. Todo el mundo me decía, ay, me salió en el Photoshop. No, si no es Photoshop, aquí. Nadie me creía nada. No, al final la pasé mal por sacar la foto. O sea, la subí a Facebook en algún momento y me trataron de lo peor. La gente no conocía, muchos fotógrafos no entendían eso. Era la primera cámara que venía con esta función años atrás. Y claro, no, lo que no se conoce se rechaza. Y claro, me dieron la guerra, tuve que dar explicaciones. Al final, fue muy desagradable tener que mostrar esta foto. Entonces, yo la veo y me dio un poco sin sabor la cosa. Pero esta, creo que parte del contexto interesante para entender la imagen es que me parece que tiene sus años también esta fotografía. Porque hoy día quizás esto se ve un poquito más, pero yo creo que esta foto también podríamos marcarla dentro como una experimentación pionera, por lo menos acá en Chile. Yo creo que esta tiene por lo menos 6-7 años. O menos. Sí, tranquilamente. Sí. Perfecto. Esta, a ver, sale una cámara que tiene estas técnicas y tú ya de repente dices inmediatamente, aprovechemos, se me está dando una nueva posibilidad, tratemos de probarla. ¿Cómo se va dando esa Oye, búsqueda? cuando trae funciones nuevas, me volví loco, obvio, obvio, pues si te da la posibilidad de hacer una foto distinta, vamos haciéndola. Si supieran la cantidad de experimentos que tengo de todo tipo, y esto era una función de la cámara, era poder hacer lo que se podía hacer antes de no pasar el rollo y poner una foto arriba de la otra. Oh, fantástico. Yo, la verdad es que me volví loco, tengo una cantidad de fotos hechas de este tipo. Con todo tipo de ocupándolo después, trayendo lo oscuro adelante y lo claro atrás, promediándola, olvídate. Entonces, para mí es una entretención enorme, aunque sea arriba de la mesa en mi casa. Vale, perfecto. Y creo que, bueno, aquí vamos un poco en la misma línea, ¿no? Sí, pero esta foto es distinta, también tiene problemas. Esta foto fue cuando fui a hacer el eclipse. Estas también son tres lentes y tres fotos distintas ocupando la misma técnica. Pero a diferencia de la anterior, esta tiene un día de desfase. Vale. La otra fue en el mismo momento. Esta tiene un día de desfase. Yo fui el día anterior al eclipse. El Canon me pasó los equipos y todo, yo me fui con familia. Me compré una carpa familiar con un comedor familiar y me fui a Antacari donde no hay ni agua, no hay nada. Y me fui 4 días a entrar con la familia en la precordillera. Antacari, imagínate, más o menos 10 kilómetros del Tololo hacia la cordillera para arriba, a esperar el eclipse. Las cinco cámaras Canon con cinco trípodes, con todo. Y ese día yo quería hacer esta foto del eclipse, pero con la corona. Vale. Y que vi jugo con la cuestión. Y mucho arca, poco aprieta. Y lo único que pude obtener fue esta. Yo hice la noche anterior, hice el paisaje de fondo. Entonces fui, iluminé de manera por detrás el El cactus. cactus. ¿Me entiendes? Y pensando en que iba a poner en el lado derecho el eclipse con su corona, todo cuete y todo. Y en primer plano, un amigo, el Pato Gen, que era dueño del terreno, me dijo, yo mira, encontré una cabecita, ¿qué hacemos con esta cabecita de metámonos en la foto? Hice la foto paisaje esa noche, la noche anterior. Y el día del eclipse, a esa foto, la ocupé y ocupando la misma técnica le coloco, tomé muchas fotos, pero esa es un grado de resplandor. Porque no, en el momento del eclipse mismo estaba en las otras dos cámaras que eran para eso, entonces tuve que ir olvidando un poco de esta. Y me salió esa nomás. Y después del eclipse en la noche,
la fogata no lograba dar con el tipo de luz para iluminar la cabeza de chivo que hay ahí, y tuve que iluminarla con la luz de la fogata. Y ahí Vale. me dio un color más o menos creíble, que complementara bien. Esta es la misma técnica, pero separada en el tiempo, a diferencia de la otra, que es la misma técnica en el mismo lugar, en el mismo momento. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ocupé la prioridad, no promedio, sino que ahí donde está el sol, a donde está el eclipse, te pasan las estrellas a través del eclipse. Sí, Y sí, eso sí. que ocupé no la aditiva, sino que que se muestre lo que está iluminado primero. Bien. Entonces, ellas se me pasaron. Entonces, es re delicado hacer esta foto, no es nada fácil, la verdad. Hay que sufrir bastante. O sea, lograr una foto de tres tomas es un gran logro. Y con tres lentes distintos, doble logro. ¿Ya? Sí. Tiene su gracia esta fotografía. Entonces, no es trivial hacerla y por eso la compartí, digamos. ¿Ya? Es bien difícil, la verdad. Sí, ¿sabes lo que me gusta a mí de esta imagen? Yo cuando fui a hacer el eclipse, no tengo alguna imagen de registro personal, no nada más que me haya dejado demasiado contento, pero uno de los desafíos que tenía asumidos era que el eclipse era en esta región, en esta zona, entonces tenía que verse en la fotografía de alguna manera eso, porque hacer la foto quizás del sol solo puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa, en África, da lo mismo. Cualquier lado. Entonces, mi pensamiento era cómo hago que se distinga que esto está hecho acá, en esta zona. Y yo, por lo menos, yo identifico este paisaje muy clásico acá, con ese cactus ahí recortado contra el cielo, con esa cabeza de chivo, con la sequía incluso que hay. Entonces, lo que me gusta mucho es justamente el resumen de todo ese contexto que creo que le suma mucha información y le da valor finalmente al eclipse. Para mí, o sea, es el eclipse de Chile el 2019 en la región de Coquimbo. No es un eclipse en otras partes. Eso por lo menos es lo que me gusta a mí más allá de la técnica que tú bien lo dices. No es nada fácil, digamos, llegar a este tipo de resultados finales sin Photoshop. Porque una cosa es agarrar la luna en una foto y ponerla, ¿no? Y otra cosa es agarrar un cactus de otro lado y mezclarlo. Y claro, ahí es todo mucho más preciso, uno limpia lo que uno quiere, pero conseguirla en cámara tiene sus complejidades. Ahora, como le digo, este es un RAW, un RAW. Ya, y por lo tanto, en consecuencia, se puede, en la parte creativa de los concursos, uno puede competir tranquilamente con este tipo de fotos. Sí, claro, sí. Pero uno no había visto esa riqueza dentro de la fotografía, o sea, tú bien lo estás relevando, o sea, efectivamente representa el lugar del eclipse. Y no son tantas las fotos que hay del eclipse que lo representen. Por eso particularmente me llama la atención esta. Mira. Aquí me parece que viene alguna historia interesante. Cuéntanos qué estamos viendo acá, Yerko. Esto es la fotografía infrarroja aplicada al peritaje de obras de arte. Es lo que yo A ver. contaba anteriormente. Se contactaron conmigo, me dijeron que querían Veritar, una empresa que había en Chile, creo que ya no está. Ellos hacían peritaje en el Cono Sur. ¿Ya? Entiendo que son como 11 peritajes que se hacen para decir, certificar que una obra de arte es tal. Entonces, esta obra de arte había llegado entiendo, de Argentina, porque tú sabes que este alemán después de posguerra llegó a Argentina y ahí se trajeron un montón de obras de las que pudieron agarrar de Lourdes, de las que quedaron, porque Lourdes las escondieron, pero de las que pudieron tomar ahí se las trajeron con cierto valor y ya los hijos, los nietos, quieren saber si tienen algún valor. Entonces, yo era el peritaje número 10 de 11. Tenía que pasar todo el resto de los otros peritajes, lo histórico, lo químico, lo no sé qué. Y después de mí venía el tema radiográfico, la radiografía. Cada una de las técnicas veía cosas distintas. ¿De acuerdo? ¿Qué se veía con el tema del infrarrojo? Se veían dos cosas. Se veía
la reacción al grafito, al carbón y al plomo. ¿Qué podías ver tú? Aquí a mano izquierda arriba dice Rembrandt, le falta una T al Rembrandt. Ese era el cuadro, ¿de acuerdo? Sí. Ese cuadro querían ver si era de Rembrandt. Había pasado todos los otros peritajes, pero tenía que pasar los 11 peritajes. Y en mi caso, lo que se quería ver eran dos cosas: la presencia de plomo y la presencia de pestimentos. ¿Qué son los pestimentos? Son cambios de ideas que tienen los autores, que son reconocidos entre los propios autores. Vale. Ah, mira, yo le voy a hacer una oreja chica. En realidad se la voy a hacer larga porque así le puedo hacer un aro grande. Entonces, Perfecto. el dibujo original tenía una cierta característica y después lo cambiaban de idea cuando la pintaban. ¿De acuerdo? Y a eso Sí. le llaman pestimentos. Y esos pestimentos son posibles, son característicos de ciertos autores que ya todos cambiaban de idea, pero más o menos se les conocía. Entonces, una cosa era ver los pestimentos, y para eso este peritaje tenía que ver el grafito, tenía que ver el dibujo, cómo era el dibujo original, ¿de acuerdo? Y compararlo con el cuadro. Si te das cuenta, lo que tú estás viendo en la foto del medio es el cuadro como fue pintado con carbón. Correcto. Y se le ve en la oreja un pestimento. Si tú ves el cuadro original, que puedes verlo al lado derecho o al lado izquierdo arriba, te das cuenta que en la zona de la oreja el casco es completo. Sin embargo, el pintor originalmente había pensado en hacerle una orejita corta el casco. Y eso era característico también de los otros casos en que Rembrandt había abordado este tipo de retrato. Por otro lado, si tú ves en el cuadro, bueno, el pestimento, lo que tú estás viendo ahí es una foto infrarroja que yo saqué retroiluminada con fotografía infrarroja, y el filtro de, pues si te das cuenta, la foto está de día. Ya, la fotografía arriba yo saqué de día, pero al colocarle el filtro adelante y retroiluminar, yo pude ver todo lo que estaba con grafito. Y ahí se pudo comprobar que sí, que efectivamente había un pestimento, pero no pero, sino que además coincidía con las características de otros cuadros de Rembrandt. En el lado, ya, eso es retroiluminado por delante, el cuadro del medio, retroiluminado por detrás. Se ve el cuadro de la izquierda. Y ahí se ve algunas cosas, algunos cambios de idea por la nariz, ya que el cuadro original en la nariz, como que le hubieran dado, como que hubiera sido boxeador. Y eso se trabajó después en pintura, y la nariz no quedó tan, 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 ¿cómo decirlo así? Tan exagerado, el hecho de tener la nariz quebrada. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tipo de cosas. Ahora, en el del medio, a mano izquierda arriba no se ve bien, y a mano derecha arriba se ven los timbres de los arriba, a mano derecha arriba se ve un timbre del halcón nazi. No, Sí. arriba, con izquierda arriba. Ahí. Sí, en esa zona. Y allá se ve el timbre que le pusieron los que se robaron, los alemanes, que se robaron. Y a mano derecha, si tú ves en la frente, se ve como sangre. Esa es pintura, y pintura que tenía plomo, porque arreglaron la pintura con pintura de plomo. Lo mismo pasa abajo, que hay otra mancha negra. ¿Ves tú? Sí, Abajo. sí, sí. Esa mancha negra es porque arreglaron la pintura y la arreglaron con plomo. Y el plomo se usó en pintura, ponte tú, hasta el año 1700, 1680, no sé, por ahí. ¿De acuerdo? Entonces se sabe que se puede datar también
en función de eso. Yo no soy experto en historia del arte, ni mucho menos. Lo mío era sacar la foto y sería, ¿de acuerdo? Mostrar de la mejor manera posible lo que estuviera con plomo y lo que estuviera con carbón. Y ese era mi trabajo, pero de lo que pude agarrar y entender un poco, le estoy compartiendo ahora. Entonces, esta es una de las aplicaciones, entre otras, por ejemplo, en pesca, en el área de acuicultura y etcétera, se ocupa mucho el infrarrojo también por esa reacción que tiene con la clorofila, ¿de acuerdo? Sí. Estas son aplicaciones del infrarrojo. Esa es un poco la idea de esto. Ahora, se me salió el corazón por la boca cuando esto resultó ser un cuadro de Rembrandt. Sí, Estamos hablando claro. del año 1600. Ahora, igual era impresionante ver el cuadro. O sea, aunque no fuera de Rembrandt, uno lo quería tener. A mí me pasó eso. Qué interesante el proceso. La verdad es que no había visualizado esta parte del infrarrojo. Pero ¿esto tú lo sabías o a ti de repente te contactan y más o menos tenían pauteado cómo tenía que hacerlo? Me imagino que igual tuviste que irte informando en el camino porque es súper técnico esto que estamos revisando. Yo bajé un paper en norteamericano de peritaje infrarrojo Vale. y con mi inglés chilense lo traduje y logré entender hartas cosas, pero después bajé una tesis doctoral española y ahí se me aclaró todo el cuento. Vale. Y tuve que cambiar porque los gringos no enseñaban nada, pero la tesis doctoral, como tenía que ser bajo una diseñada bajo una lógica metodológica, tenía todo explicado. Y ahí pude comprar los equipos que necesitaba realmente y todo. Entonces, claro, requirió que yo me preparara unos 3, 4 meses más o menos intensivo y hacer un match con lo que yo sabía de la fotografía infrarroja, que es más o menos lo que te conté. Un Pero súper. todo esto contando y otras cosas más que alargaría mucho esto, no lo aprendí estudiando después. Súper interesante la aplicación. La verdad es que esto sí que lo desconocía absolutamente. Y bueno, la experiencia de haber tenido la posibilidad de tener uno de estos cuadros ahí a disposición, de todas maneras, debe ser un lujo. Había otro de Dickens, que es de la misma época de Rembrandt. Ya. Decía, yo no lo puse ahora, pero también, o sea, era un retrato, porque antes no existía la fotografía. Se le pagaban por ejemplo, a Van Dyck, Sí, que sí, fue sí. otro de los cuadros, y lo mismo pasa con la Gioconda, que hay otro cuadro de la Gioconda, porque mandaban a hacer, y el maestro dirigía las copias. ¿Entiendes? Dirigían las copias, sacaban 10, 12 copias y después se las entregaban al duque, a la condesa, a la reina y ella los repartía como regalos después de su persona. Entonces tenían que hacer trabajos mármicos tremendamente rápido. Y bueno, el de Van Dyck resultó que estaba hecho sobre madera, porque cuando uno le aplicaba la fotografía infrarroja, al ser madera era carbón. Entonces se le veían los nudillos y ahí pudimos ver que estaba quemado. Es decir, de ahí me explicaban que ocupaban chonchones para hacer las copias. Entonces hacían el dibujo, colocaban la madera que era delgadita, dibujaban sobre, lo iluminaban con chonchones de fuego y se les quemaba la madera por debajo. Y después hacían por arriba y pintaban, y efectivamente también resultó ser de Van Dyck. Y eso lo vimos gracias al infrarrojo. Wow, qué apasionante, la verdad. Y no, bulos. Yerko, última foto. Última historia. Cuéntanos un poquitito de esta imagen que estamos viendo. Mira, yo me siento muy frustrado en general cuando veo las fotos de mi amigo y profesor Daniel Matade, y veo las tremendas fotos que él tiene. Y él tiene unas fotos con unos espejitos de agua ahí espectaculares, ¿me entiendes? Y yo en mi patio no nada, pues, o sea, yo tenía picaflores que estaban viendo. Así que hice un espejito, pero con espejito. Nada de agua, porque no tengo cómo meter agua, tenían que poner agua, qué sé yo. Puse los maceteros de mi señora. Tiré la ramita ahí, saqué una foto, la imprimí en 30 por 40, la coloqué como a 10 centímetros para atrás y me inventé todo un sistema que no viene al caso explicar ahora, pero que está en mi Instagram, ahí tengo fotos de cómo más o menos la setup. Vale. Y si te das cuenta, el reflejo de esta foto no está nítido y es porque el vidrio tiene un grosor y está pintado por un lado. Entonces se te genera la imagen del reflejo del vidrio
y se te genera una imagen del plomo que tiene, de la pintura ploma que tiene. Entonces, no, nunca va a ser una imagen nítida como cuando tú sacas en agua. O sea, es muy, muy deficiente este método, ¿de acuerdo? Pero a mí que estoy en la casa, arronado, está bastante decente la idea, ¿de acuerdo? Es la técnica de congelado con flash, ocupé cuatro flash, unos para iluminar el ambiente alrededor, otros pa dos para iluminar directamente el picaflor con el fondo, que lo tiene muy pegado. Y nada, pues, o sea, una foto que tiene algún grado de riqueza visual, que tiene algún grado de entretenimiento mirarla, pero que no tiene ni una historia más que salir del COVID, de un año de COVID, en la casa, digamos, ya, y con lo que tenía, que era picaflores y el espejo del baño de servicio. Me das cuenta, la mano izquierda, abajo en el reflejo, que tengo pasto sintético. Yo no tenía nada, o sea, geniársela con lo que uno tiene. Entonces, esta foto es un poco una oda a la desesperación de no poder sacar fotos. Está Y bueno. aprovechar, o sea, no es más que eso. Aquí voy a ponerme a filosofar, que es eso, digamos. Es un buen título. Para entenderlo bien, tenemos un fondo impreso de fondo, más o menos lejano, que desenfoca. Tenemos un vidrio abajo que la verdad es que, si tú no me dices, yo en realidad para mí era agua. No logro hacer la diferencia. Y bueno, decoraste con pasto sintético y me imagino que toda esta arboleda que hay a los alrededores que enmarca un poco la escena, eso sí, ya es parte del patio, ¿no? Un macetero del hecho de mi. Vale. Eso es. Y un palito que también era de mi señora, porque ella hace unos macramés que le gusta hacer, y le rodé ese palito que era el más viejo, y coloqué pasto sintético que tú puedes ver ahí, y es lo que podía hacer, si la verdad, esto es para entretenerse. Oye, ¿cuánto te tomó hacer esta fotografía? Así como dato. No, hasta la saqué en un ratito. Oh, vale. Tenía. No, tiene que haber sido una hora, puede haber sido lo que me demoré en armar la cuestión para sacar la foto. Y sacar la foto, en realidad, una vez que tú entiendes cómo funciona la alta velocidad, es fácil hacerla. No es, cualquiera la puede hacer. El tema es que hay que hacerla. Hay que inventar. O sea, yo para poder poner el picaflor ahí, eso es lo que más me costó, como media hora. Porque, ¿qué pasa? Que los picaflores le tienen miedo al agua. Vale, no sabía Tú eso. colocas una bandeja, no sé, con agua no se te van a acercar. Tuve que convencerlo de que no era agua. Y esa cuestión, pucha, me encantaría haber mostrado el video de cómo está sentado, pero los tuve que entretener con dos bebederos que están justo detrás, que está esperando ahí que salga otro que está atrás para beber. Y ahí se olvidaron de esto porque le hacían el quite al reflejo. No es. O sea, yo te diría que no hay fotografía de picaflores con reflejo, porque le tienen miedo al agua. Lo desconocía totalmente y estoy tratando de pensar si es que he visto fotografías de picaflores con reflejo, pero no tengo en la mente tampoco. Pero Daniel tiene, mi profe tiene, pero a mí es frustrante. La mayoría de sus fotos no son de picaflores con reflejo, son el 99,999, son de otro tipo de aves que son afines al agua. Paso de fotos con reflejo de picaflores. Entonces, cuesta acostumbrarlo y, digamos, tiene esa gracia, pero como te digo, es la oda al hacer algo con el COVID. Llevo un año, ya un año y medio en la casa. Bueno, es algo que no es poco. Yo creo que, bueno, es una buena imagen que creo que resume un poco tu forma de trabajar. Yo creo que ha sido súper interesante ver, bueno, en este programa lo que se trata es un poco ver miradas de los autores. Hay muchos autores que me han preguntado, elige tú las fotos y digamos, y hablamos sobre eso. Y yo digo, no, es que en realidad no quiero hablar de las fotos que a mí me gustan. Quiero que tú nos muestres un poco cómo ves tú las cosas. No tiene gracia. Yo tengo claro las cosas que me gustan a mí.
Entonces, creo que es muy enriquecedor tener esta mirada tuya desde la mirada técnica, de esas motivaciones que tienes, de esta búsqueda donde hay entretención, donde hay compartir con amigos, donde hay aprovechar esos momentos que se dan en cualquier instante, sobre todo en esta época de la gente que es papá, que no tiene mucho tiempo. Entonces, cada situación, cada momento puede ser un buen momento y tratar de seguir desarrollando ese hobby que bueno, que es el que nos tiene aquí hablando y le apasiona a tanta gente que nos sigue. Jerko, antes de despedirnos y hacer, digamos, y darte los agradecimientos por participar hoy, te dejo unos minutitos de libre disposición para que nos cuentes lo que quieres, dónde está, cuál es tu página web, tu Instagram, si quieres pasar algún dato de talleres en Canon Chile o taller estudio, lo que quieras, digamos, a partir de ahora, siéntete libre. No te lo agradezco. Bueno, de Canon, no, pues si Canon, yo no estoy contratado por Canon, no formo parte del staff de Canon. Yo soy un proveedor de contenido de ellos. Me adoptaron como un hijo, como staff de ellos, ¿ya? Yo no sé lo que pasa en el interior de Canon, solo cumplo con dar los contenidos que ellos me piden, Perfecto. ¿ya? Todos estos años, y eso lo aclaro porque, oiga, profe, me dicen, ¿qué pasa con esto? Yo no tengo idea, no tengo idea qué pasa en el interior de Canon. Ya, simplemente tengo una relación muy, muy bonita y que yo valoro mucho con ellos y porque he aprendido muchísimo de ellos también. O sea, me han enseñado mucho la verdad. Y en ese sentido, trato de ser lo más recíproco con ellos, lo más posible. Ya, nos han apoyado también al sitio que nos han apoyado una enormidad. Y eso debo de reconocerlo. Entonces, tengo algún grado de lealtad, más que con la marca, yo te diría que con la misma gente, con la gente que hay detrás de la marca. El día que se vayan ellos, para mí me da lo mismo. Si ellos se van a Nikon, yo voy con ellos. ¿Por qué? Porque Perfecto. él tiene un valor humano muy grande. ¿Me entiendes? Sí. Yo en ese sentido no quiero promoverlos tampoco porque no sé qué van a hacer. Con eso, todas las excusas para decirte, no tengo idea de qué van a hacer. Hemos estado haciendo hasta el momento dos cursos mensuales. Y capaz que eso se mantenga. Por lo tanto, hay que estar atentos. A lo que pueda venir por ese lado. Si los invito a Fotonaturaleza, una página que está creada, si bien es cierto, partió, no la hemos lanzado oficialmente y tampoco estamos cobrando, como dije que vamos a hacer, porque tiene que estar todo terminado para partir oficialmente. Estamos en una suerte de marcha blanca permanente en estos últimos 6 meses que cuando partimos. Y lo invito porque no es una página agradable desde el punto de vista del like. Uno quiere, no sé, obtener 500, 1000 personas que te coloquen me gusta. La página es bien ácida en ese sentido, porque tú lo que recibes son críticas constructivas, y en ese sentido buscas formar escuelas. Entonces yo los invito a los que estén cansados los likes que participen. Después de Naturaleza, una buena escuela, hay que tener el cuero duro porque te comentan, te explican sus visiones, cómo mejorar y qué sé yo, y los que tienen la madurez suficiente les va re bien en general. Yo le invito a fotonaturaleza.cl. Como buen docente fotográfico, a lo que me he dedicado es a responder generalmente las dudas, pero a través de mi Instagram, y eso lo quiero promover. No para que me sigan, si quieren no me siguen, pero sí, cualquier duda ahí yo la respondo todas por Instagram. @yerko.buskovich. Y ahí estoy y me pueden ubicar. Y nada más, pues no tengo nada más que promover. Mi página personal la cerré, que no la veía nadie y no estaba pagando por las puras. Así que si quieren ver parte de mi trabajo, está en mismo Fotonaturaleza, en mi perfil. Está mi gran parte de mi trabajo. Digamos. Tenía Facebook, subo. Entonces cerré mi página, estaba bien bonita, pero pagarla para que nadie la vea no tiene mucho sentido, aunque yo sé que eso es como una carta de presentación. Pero lo mío, no sé, no tengo aspiraciones por ese lado. Así que como las vacas están flacas, hay que ahorrar. Bueno, está hecha la invitación. Vamos a dejar en la descripción del capítulo. Recuerden siempre, van a encontrar ahí el link a Fotonaturaleza, el link al Instagram de Yerko. Y Yerko, solo me queda, creo, agradecerte la disposición, agradecerte también la sinceridad con que vas abordando la fotografía. Creo que eso es algo muy valioso hoy en día. Creo que le aporta mucho a la gente que nos está viendo de poder, digamos,
entender cómo es el proceso de un fotógrafo. Muchas veces mostramos nuestro éxito y pareciera que todo bonito, todo funciona muy bien, y tratamos de ocultar esas fotos que quizás tienen algunas cositas que mejorar y qué sé yo, pero aquí hemos visto una mirada bien amplia de tu forma de entender la fotografía, de tu forma de interpretar el mundo, y que creo que es muy valiosa para el ciclo que venimos desarrollando. Así que gracias por el tiempo. A ti, Pablo, por hacernos sentir importante, porque en realidad nadie, así como que para alguien lo quiere escuchar a uno, o sea, conseguir un oído para contar lo que uno puede contar es muy difícil en estos días. O sea, es casi terapéutico. Yo te agradezco enormemente la posibilidad y feliz. Encantado de cualquier cosa que pueda ayudar. Bueno, Yerko, te dejo un abrazo grande entonces, y a los amigos de siempre, Roberto, que cada jueves hay una nueva entrevista, 10 fotos, 10 historias. Estén atentos también que tenemos los días martes charlas desde el programa Fotografía desde el Alma, donde vamos reflexionando un poco sobre fotografía. Pasen a paisajeintimo.com y no olviden de dejar un like y un comentario aquí en el video para que sigamos fomentando este trabajo. Lo último, como aviso comercial mío, es que los invito a casadelafoto.com. Si es que alguien está interesado en formarse, tenemos cursos junto a José Benito Ruiz ahí. Muy interesante, una comunidad creciente, y yo creo que de seguro algo más interesante van a encontrar ahí. Un abrazo a todos, que tengan una buena semana. Nos reencontramos pronto. Chao, chao. Chao, ya. Gracias.